Mediante ese informe, la Secretaría Anticorrupción formalizó ante la Procuraduría ad hoc el pedido para presentar una denuncia penal contra los funcionarios a cargo de las compras nacionales de carpas defectuosas y aquellos que dieron conformidad. Si presentar mayores elementos probatorios, cuando ya crea conveniente el que tiene los fundamentos necesarios que sustenten una denuncia, presentar su denuncia ante quienes nosotros estamos diciendo que serían los responsables de INDECI del año 2015, que tuvieron a cargo la licitación pública número tal que se llevó a cabo para la adquisición de las carpas, además los funcionarios de INDECI de la presente gestión que aprobaron la distribución de ese material carpas hacia las zonas de emergencia. En el informe, los especialistas encontraron indicios suficientes para pedir ese inicio de investigación y se realice la denuncia por la compra de 5.000 carpas familiares valorizadas en más de 6.400.000 soles. Dice 5.000 carpas, aquí habla el material, tejido, plano, 100% poliéster, de ligamento tafetán con recubrimiento de PVC o poliuretano en una cara. Esas son las especificaciones. ¿Y cuánto estuvo valorizada esa compra? Esa compra, si no me equivoco, y hasta por acá estaba como en, no sé si eran 6 u 8 millones de soles, porque es una compra nacional. El secretario del Sistema Regional Anticorrupción, Jaime Tábara, elevará este informe a la Procuraduría Anticorrupción y Contraloría de la República y la Comisión de Fiscalización del Congreso.